La feina de presentar l'autor d'avui és molt senzilla. Simplement no cal fer-ho. Tots el coneixeu com a clínic de l'assistència pública, com a psicoanalista, com a supervisor, autor d'articles, de llibres... És un llibre, almenys jo després de llegir-lo, penso que també es podria haver titulat La psicosis des de les experiències personals de la persona que la pateix, considerant el sofriment emocional. Jo crec que és un llibre que tota l'estona està parlant del sofriment emocional i que toca, evidentment, alguns termes més psiquiàtrics, clàssics, de deliris, de símptomes, però que posa, sobretot, en èmfasis aquest tema de la persona i del que està patint. Que és una altra fórmula, el doctor Tizano formula també en altres llibres com l'atenció centrada en el consultant. És també una part del títol d'algun altre llibre. Que és el que avui en dia també estem parlant moltes vegades de les persones de poder que tinguin tractaments adaptats a les necessitats. Volia assenyalar també que hi ha com tres aspectes importants en la consideració dels casos. No? El primer és que parla sempre de persones que pateixen o que han tingut un trastorn d'aquest tipus psicòtic, però no de psicòtics en si, no? I evitant aquest adjectiu que, o aquesta adjectivació que provoca tant d'estigma a nivell social. I que em sembla que és una cosa molt important a tractar amb les famílies i amb els propis pacients. Després també fa una diferenciació entre el tema de trastorn i malaltia, que és una de les coses que ha defensat des de fa anys i que em sembla molt evident, però crec que s'ha de remarcar aquí, en el sentit de que per una traducció feta, no sé per qui, però bueno, el manual del DSM-4 parla de disorders. Disorders es tradueix com a tractor, com a trastorn, no com a malaltia, que malaltia en anglès és illness. No? Llavors, en aquest sentit, algú pot pensar, bueno, és com molt bàsic, però és molt bàsic per entendre, per sortir-nos d'aquesta limitació biològica que moltes vegades dona la malaltia i que, per desgràcia, moltes famílies avui en dia l'estan visquent perquè hi ha serveis en Barcelona ciutat que es centren només en la part biològica. També parla de que, evidentment, fa uns apèndices, uns annex, que són interessants i que són també originals, perquè entre altres coses podeu trobar una llista de pel·lícules per veure que parla de com viuen les persones aquests tipus de trastorn. I, bueno, jo crec que donar les gràcies per un altre llibre. El ser humà és psicòtic. Tots som psicòtics. I precisament la biografia es pot entendre, relativament, però es pot entendre com un esforç continu per compensar les psicosis de fons que tenim tots. Per tant, integrar aquest interès per lo psicòtic seria una tasca que el doctor Tizón serveix molt bé amb aquest llibre, una tasca necessària, imprescindible, per poder entendre qualsevol tipus de clínica psiquiàtrica, en un sentit ampli, no solament la clínica psicòtica, sinó també la clínica neuròtica. Intento ofrecer una visión no basada tanto en la genética y en las enfermedades, sino una visión que hay que tenerlas en cuenta, sino una visión que tenga en cuenta tanto el cuerpo como la mente y las relaciones de los pacientes y de sus familiares. Intento simplemente, desde una perspectiva actualizada y desde una perspectiva que tiene en cuenta trabajos y formas clínicas de aproximación muy de este siglo, ¿no?, intento explicar en qué cómo se piensa que se generan, cómo se tratan, cómo se maltratan hoy las psicosis y cómo se puede apoyar a esos grupos, tanto a los supuestos pacientes o pacientes designados como sus familiares que padecen graves sufrimientos y marginaciones. La historia del libro es larga porque, como otros libros que me ha tocado escribir, nació de un encargo, de los médicos de cabecera que me pidieron hace muchos años y me insistieron durante años que escribiera un artículo sobre qué debían hacer los familiares con los pacientes con psicosis para publicar en su revista de formación médica continuada.
me resistí todo lo que pude y al final escribí el artículo que acabó siendo 6 artículos en formación médica continuada y que unos años después pensé que, sobre todo con las últimas evoluciones del equipo de atención precoz a los pacientes en riesgo de psicosis, pensé que podría valer para muchas más personas que los médicos de cabecera que leen la revista Formación Médica Continuada, que de todas formas es una revista ampliamente leída. A eso se le añadió que en aquella época tomé contacto, al final de la época de la Unidad de Salud Mental de la Bernarda de Paula Mina, tomé contacto con los clínicos nórdicos que estaban haciendo toda una serie de cambios en la atención a la psicosis desde 1968, cuando nosotros, siempre digo, cuando nosotros estábamos en mayo del 68, ellos ya comenzaban a hacer todas las reformas de la psicosis basándose en la psicoterapia, que es la orientación predominante de clínicos como Alanen o Turpeinen o Altonen, que dos de ellos, Altonen y Alanen y Yrjö Alanen, psicoanalistas además. De ahí que los libros están escritos con una intención de dar una visión más comunicativa y accesible y más humana e integral de estos pacientes y de sus familiares. Y además proporcionando una cierta esperanza de que es posible entender y ayudar a ese familiar afectado por perturbado que esté y que esto es posible en cualquier periodo de evolución de la psicosis y mucho más en sus primeros momentos, donde podemos hablar de prevención inespecífica, pero de prevención al fin y al cabo en los primeros momentos. Por eso el libro tenía la intención de poner esos conocimientos en manos de familiares y allegados y luego cuando ha ido desarrollándose en el ordenador, eso ha dado lugar a que pensara que otros tipos de profesionales, incluso tal vez algunos psiquiatras, muchos psicólogos, psicoterapeutas, psicoanalistas, trabajadores sociales, enfermeras, fisioterapeutas, rehabilitadores, acompañantes terapéuticos, DAM, podían recibir alguna ayuda de esa visión que fue, aunque fuera divulgativa, pero que intentaba que estuviera lo más actualizada que fuera posible. Porque si no, la asistencia y el enfoque de la asistencia en el momento actual yo creo que está enormemente marcada por los grupos de influencia actuales, que son Big Pharma, lo que los compañeros de la International Society for the Psychological Treatment of Schizophrenia and Other Psychosis dicen, llaman la ISPS, una organización internacional de la que formamos parte también, lo que llaman Big Pharma, que es las empresas farmacéuticas que anteponen el beneficio rápido y económico a cualquier otra consideración. Es Big Pharma la que manda hoy en la orientación de la asistencia, la que organiza gran parte de la formación de nuestros psiquiatras, la que organiza, por supuesto, la formación de los centros de supuesta tecnología y la que organiza la formación e incluso los propios departamentos de psiquiatría dominantes. Tras decenios de predominio de un modelo de psiquiatría biologista, hospitalocéntrica y disociadora, creo que hay que cambiar, pero que ya, y el libro también está escrito con esa idea, hoy ya desde dentro de la psiquiatría es muy difícil cambiarla. Si no es con la participación de los familiares, no vamos a cambiarla de tan encastillada que está y tan antidemocrática que se ha hecho su organización actual. Y necesitamos la participación directa de los afectados y por eso también conviene que los afectados tengan otra visión tanto de la psicosis como de sus posibilidades de tratamiento, que están tan alejadas del tratamiento unidimensional que en estos momentos se está dando en este país. En realidad hay muchas cosas que no conocemos, muchas que cambiarán en los próximos años, muchas sobre todo que se verán más claras según nos vayamos liberando de la nube medicalizadora y cronificadora que hoy ahoga el tratamiento real de estos trastornos. Por ejemplo, por poneros un ejemplo así muy apabullante, hace 4 o 5 años que ha empezado a desarrollarse una línea de investigación en la que ya hay centenares de trabajos, varios metaanálisis, que habla de cómo los pacientes que han dejado el tratamiento con neurolépticos, esos son los que mejoran más en su evolución a largo plazo. No a corto plazo, a largo plazo. Y eso es una línea de investigación ya inamovible. Está ahí con toda una serie de... no es una tontería, ni mucho menos, sino que está bien asentada. Por eso cuando digo que cuando nos libremos de la nube medicalizadora, vamos a descubrir todavía muchas más cosas. Y cuando lo miramos
el desarrollo del paciente con psicosis con menos medicalización, que no significa con menos médicos, significa con menos medicalización, con más participación comunitaria, de repente nos aparecen otros enfoques diferentes, que es la sorpresa que yo me llevé en contacto con los clínicos nórdicos. Creo que necesitamos una visión diferente de la psicosis y de otras muchas cosas, por cierto, y que podemos lograr transmitir los avances logrados antes de que se olviden, y que podemos y debemos oponernos a tratamientos que yo llamo unidimensionales y antidemocráticos que se están realizando con los pacientes con psicosis. Mi perspectiva de la psicosis es que no es una enfermedad genética, aunque la genética influye, no es del cerebro, aunque el cerebro está afectado, y mucho más cuanto más nos los maltratemos y cuanto más años tardemos en hacer tratamientos integrales. No es la más grave y deteriorante de todas las enfermedades mentales, primero porque no es una enfermedad sino un trastorno, y segundo porque el que dice eso es que no ha visto un niño autista en su vida. En definitiva, con lo que les estoy diciendo, seguramente pensarán que el libro es demasiado ambicioso, pues posiblemente lo es, ya veremos lo que se consigue, pero la idea es intentar colaborar con una pequeña aportación a la democratización real de nuestras técnicas y de nuestros sistemas sociales. He aquí esta aportación para que pacientes y familiares y profesionales de todo tipo no se dejen engañar, no nos dejemos engañar, es decir, para que conservemos nuestra capacidad de pensamiento autónomo y nuestra indignación, también en el campo teórico y técnico, al menos yo soy partidario de ello, ¿no? Ya saben, como a menudo digo, que pienso que otro mundo es posible y está ya en este. Gracias por venir. Gracias.